Si viniste al mundo entre 1970 y 1990, esto es para ti. Muchos jóvenes de ahora se preguntan cómo pudimos vivir sin la tecnología actual, sin celulares, sin computadoras y sin redes sociales. Pues para Melania, sin celular y tecnología sería horrible y una catástrofe. Somos la última generación que jugaba en la calle y en los recreos del colegio a las canicas, al escondite, a las cometas y a una infinidad de juegos que convirtieron nuestra infancia en la mejor de todas. Somos la primera generación que jugó con videojuegos, fuimos a parques de atracciones y vimos caricaturas a color. Fuimos los últimos en grabar canciones de la radio en cassettes. ¿Cómo olvidarlo si rogábamos para que el locutor no hablase antes de terminar la canción? La segunda superemisión de... Y vimos películas en versión beta y VHS. ¿Cuántos no tuvimos la dicha de ver Salvado por la Campana con todo y Screech? Sé que lo estás, pero intenta olvidarte de mí. Beverly Hills. ¿Es una lindura? Sí, es mi exnovia. El Príncipe del Rap. Uy, consiguió que vos tu mente. Entre otras grandes series. Jugamos con el Tetris, el Mario Bros. Nos pegábamos a la tele a mirar una película cada domingo. Y fuimos la generación que vio cómo otros jugaban desde sus casas usando el teléfono de red fija. Vimos los anuncios de los primeros celulares que parecían ladrillos. Hola, mi amor. Fuimos los que vimos el auge de Madonna, Michael Jackson, The Beatles y muchos artistas latinos, entre otros. Y, por supuesto, los primeros en ver y vivir los primeros videos musicales de diversas agrupaciones de la época. Mirando atrás, es difícil creer que estemos vivos. Viajábamos en auto, sin cinturones de seguridad traseros, sin sillitas especiales y sin airbag. Hacíamos viajes de 10 a 12 horas y no sufríamos el síndrome de la clase turista. No tuvimos puertas con protecciones, armarios o frascos de medicinas con tapa a prueba de niños. Andábamos sin bicicleta o patines sin casco, ni protectores para rodillas y codos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Corran, corran, 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 corran! Los columpios eran de metal y resbaladilla y con esquinas en punta oxidada. Nunca nos enfermábamos por compartir el vaso con nuestros amigos. Caminábamos sin zapatos y nunca nos lastimábamos los pies. Se veía mucho la humildad. Yo llegué a tener compañeros que iban descalzos al colegio. Comíamos muchos dulces y no subíamos de peso. Nos manteníamos en forma porque jugábamos todo el día, hasta en el colegio, donde esperábamos el recreo para disfrutar con amigos momentos inolvidables. No había celulares. Íbamos a clase cargados de libros y cuadernos, todo metido en una mochila o bolsón que rara vez tenía refuerzo para los hombros, y mucho menos ruedas. ¿Cuántos no recogimos del suelo nuestros útiles al romperse la mochila? Y el que tenía un pantalón marca Wrangler era el millonario del salón. No tuvimos PlayStation, no había 99 canales de televisión, pantallas planas, sonidos surround, MP3, iPods, computadoras e internet, pero nos la pasábamos de lo lindo tirándonos globos con agua o jugando con los Playmobil. Y nunca escuchamos sobre el calentamiento global. No era necesario tener las redes sociales de hoy. Para saber si existíamos bastaba con hacer bien fuerte la silbada del grupo o llamar a tus amigos fuera de la casa, en plena calle, para que toda la cuadra saliera de sus casas. Cuando nosotros necesitábamos encontrar a un amigo, había que coger la cicla o ir caminando a la puerta del amigo, tocar y preguntarle a la mamá. Éramos la zanahoria, la china, la flaca, la pecosa, el chato o cosas así. Pero todos pertenecíamos al mismo grupo y por el apodo sabíamos de inmediato quiénes eran. Si una chica nos gustaba, no nos refugiábamos en las redes sociales. Nosotros dábamos la cara. Pero era una vida muy bonita, no había en el internet, no había tecnología. Íbamos a buscarla para hablar con ella frente a sus padres. No teníamos miedo al compromiso porque éramos hombres de palabra y de honor. Éramos responsables de nuestras acciones y acarreábamos con las consecuencias. No había nadie para resolver eso. Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad. Y aprendimos a crecer con todo ello. ¡Felicidades! Sobrevivimos a un megacambio. Ahora, si tienes hijos, piensa por qué no lo dejas hacer esas cosas si lo pasaste tan bien. Somos parte de una generación histórica. Es nuestro deber compartir a las actuales generaciones lo maravilloso de crecer en la forma en que lo hicimos. Lo bueno de la vida, lo fácil que es ser felices, la grandeza de lo sencillo.